El temor a la oscuridad no es nada nuevo, de hecho es el más antiguo de los temores del ser humano, pues las sombras representan la ausencia de Dios, la incapacidad de ver, de resolver, de encontrar una salida. Como conocedor de temas teológicos y un poco de demonología, era la primera vez que escuchaba un caso como este. Recuerdo que fue una mañana del mes de mayo del año 2008, cuando una mujer de nombre Azucena fue a buscarme a mi departamento para compartirme algo que tal vez ella nunca olvide mientras ella viva. Yo soy un psicólogo especializado en ciertas áreas, una de las áreas que manejo es la parapsicología, y no hay día que las personas acudan a mi oficina o me manden correos para comentarme sus experiencias con lo paranormal, y en base a mis conocimientos es como trato de ayudar a las personas. Como iba diciendo, esta mujer fue a buscarme hasta mi departamento. Al momento de sentarse en uno de los sofás, comenzó a contarme lo que ella fue una especie de manifestación demoníaca. Todo comenzó a mediados de los 90, exactamente en el año 1996, cuando ella se quedó sola con su hijo de nombre Hugo, quien en aquel entonces tenía 8 años, ya que su esposo se había ido a los Estados Unidos para buscar una mejor vida, pero en el trayecto fue detenido por la policía fronteriza y ya después nunca se supo más de él, por lo que Azucena lo dio por muerto. Era una fría noche del mes de agosto, cuando de pronto un ruido se escuchó por toda la casa. Hugo, ¿qué hiciste? Azucena fue corriendo hasta el punto donde se había escuchado el ruido, y se dio cuenta que un cuadro se había caído al piso rompiéndose por completo. La mujer, al darse cuenta que su hijo estaba cerca de ahí, lo regañó diciendo: «Eres un flojo, ¿por qué no encendiste la luz?». «Es que me asusté, porque vi algo que…». «No seas tonto, ya te dije que eso no existe, te voy a castigar para que te asustes por algo». El niño suplicaba que no lo dejara solo en su cuarto oscuro, pero sus súplicas e intentos fueron inútiles. En cuanto llegaron a la puerta, Azucena seguía gritando y regañando a su hijo. «Aquí te vas a quedar». «No me dejes aquí, por favor, está alguien aquí». «No me importa». Azucena cerró la puerta hasta con llave, el niño comenzó a golpear la puerta con tanta fuerza, que hasta las manos le sangraron, quién sabe cuánto tiempo pasó, pero después de aquel incidente Azucena se encontraba en su cuarto tratando de pegar lo roto por su hijo cuando comenzó a escuchar cosas que provenían del cuarto de su hijo. Al irse acercando descubrió una misteriosa voz, que platicaba con el pequeño Hugo. «Oye, ¿te cuento algo gracioso?». «Dime». «¿Te acuerdas cuando tu mamá se cayó de las escaleras? Pues yo la tiré». En eso se escuchó una escalofriante carcajada, haciendo que Azucena subiera despavorida a la recámara de su hijo. «¿Con quién estás hablando?». «Con nadie». «No digas tonterías, ¿con quién estabas hablando?». «De verdad no hablaba con nadie». Azucena sacó a su hijo de su cuarto, y lo llevó a la sala, y le pidió que por favor se quedara ahí donde ella pudiera vigilarlo. Pero no era la primera vez, ya que Azucena me refirió que en más de una ocasión escuchó a su hijo hablar con alguien en la oscuridad, pero como siempre el niño negaba todo lo ocurrido. Un día, mientras el niño estaba en la escuela, Azucena estaba en la cocina preparando la comida cuando de pronto escuchó otra vez la misteriosa voz que provenía del cuarto. Cabe resaltar que ese cuarto todo el tiempo andaba en penumbras, incluso cuando hacía sol. Pero ese día Azucena escuchó claramente como voces de una persona, por lo que decidió no prestarle atención, del susto hasta dormida se quedó. Cuando Hugo llegó de la escuela, al ver a su madre dormida decidió no despertarla. Quién sabe cuánto tiempo pasó, porque cuando Azucena despertó, volvió a escuchar las voces provenientes del cuarto de su hijo, pero estas estaban acompañadas de risas y voces burlonas. Asustada decidió entrar al cuarto de su hijo mientras seguía escuchando aquellas voces tan aterradoras. Al acercarse más y más a donde posiblemente estaba su hijo, dijo con tono de desesperación: «Hijo, te prometo que no te vuelvo a castigar». El niño salió de entre las sombras y cuando Azucena lo vio lo tomó en brazos y lo sacó del cuarto y después le comenzó a decir: «No me hagas esto, por favor. Detente, me estás asustando». Por lo que Hugo respondió: «Yo no hice nada». Pasaron 10 años después de aquel incidente y Hugo ya era todo un adolescente, pero no del bueno, ya que tenía acumulados varios reportes y sus notas eran bajas, tanto que en más de una ocasión no estaba recursando materias o recursando todo un semestre. Azucena ya no sabía qué hacer con su hijo rebelde, por lo que optó por intentar meterlo a un internado, pero debido a sus bajas calificaciones ya no lo querían aceptar en ninguna otra escuela. Hugo ya no era aquel niño de antes, pero lo que más preocupaba es que por las noches se encerraba en su cuarto y continuaba hablando con esa entidad tan misteriosa.
Azucena manda llamar a varios sacerdotes para bendecir la casa, pero el fenómeno solo se calmaba unos instantes y regresaba otra vez, pero con más fuerza. Fue una noche cuando todo dio un giro drástico. Azucena se encontraba haciendo el aseo de la casa cuando escuchó que se rompía algo dentro del cuarto de Hugo. Está asustada, corrió al cuarto de Hugo y se llevó una gran sorpresa cuando vio que el vidrio de la ventana estaba roto y Hugo estaba solamente parado de espaldas junto a la pared. En eso, Azucena le empezó a llamar, pero este último no hacía caso. Al tratar de voltearlo, Hugo golpeó a su madre haciendo que ésta se asustara y saliera corriendo. En eso esa misteriosa voz se hizo presente otra vez. Enciérrala. Repetía una y otra vez y poco a poco la casa se comenzó a quedar en penumbras. Al amanecer Azucena despertó después de un largo sueño. Pero al verse al espejo se llevó una aterradora sorpresa, pues los ojos ya no los tenía cafés sino que eran de color rojo y por más que se los tallaba nada cambiaba. Y de su hijo no volvió a saber nunca más, pues ella me refirió que después de ese día Hugo desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Yo he quedado impactado por esta historia y si la escribí en este diario es para poder algún día resolver los misterios que acechan a las personas, pero algo no me deja tranquilo. Pues desde que vino esa mujer las cosas no volvieron a ser las mismas por aquí, pues hay veces en las que no me dejan dormir e incluso se oyen risas de un niño. Temo que sea aquella entidad que ahora viene por mí.